Muy buenas, ya estamos aquí preparados para el siguiente partido, que va a ser el tercer y cuarto puesto entre ni más ni menos que Benihú y Pompeyo. Estamos preparadísimos, Chiqui, y me acompaña... Aquí Nata. Ahí está, muy bien. ¿Lo has visto? Sincronizadísimo. Esta vez no se lo he dicho... No, no vamos a hacer nada, te he visto fuerte, pero bueno... Ya estamos aquí preparados, Pompeyo contra Benihú. Al final, nuestra final hispana va a ser tercer y cuarto puesto. Bueno, hispana hablante. Sí, va a ser la mini final, lo que se dice, ¿no? Y aunque los dos deben estar orgullosos, han hecho un gran torneo. Benihú ha tenido un bracket dificilísimo. Pompeyo también, y ha mostrado grandes partidas. Además, ha venido aquí a dar la cara a otro continente, se ha cruzado el charco. Genial los dos. Pues muy bien, y al final, bueno, pues también Pompeyo que llegaba muy lejos y acababa con el Flobby. Flobby que, ha hablado antes los CMs de Clash Royale con él y decía que él estaba súper contento de llegar aquí, que había ganado a uno de sus ídolos, que era Soki, en el clasificatorio, y que el otro se iba a enfrentar contra él en la final. Sí, pero lástima, ¿no? Perdió y no pudo. O sea, Flobby sí que ha llegado, pero él... Ya lo veremos después. Ha hecho un gran torneo. De hecho, nadie se lo esperaba, digamos, en la final. ¿A la final, no? No. ¿Surgical? Sí. Sí, te lo puedes esperar. Sí, Surgical Flobby, te lo creo que es de los que menos realmente te podías esperar en esa final. Incluso a Pompeyo, ¿no? Y tú, al ver ese bracket, tú piensas, ¿cuál es la final? ¿Cuál es de las dos es la final? En ningún lado dices Flobby. ¿O sí? No. Ah, vale. Pensé que me has mirado para mí. Bueno, no, realmente no, es que no es algo que se diga, ¿no? Es decir, Flobby es uno de los jugadores que venía, bueno, pues más desconocido realmente, aunque en Alemania sí que es conocido, el ADE sí que es conocido, pero no sabíamos mucho de él. Vamos a repasar el bracket brevemente. Ahí está, podéis ver todo el camino de Flobby, Pepe se le ve, luego contra Pompeyo, y ahora, bueno, pues ahí está directamente. O sea, Sergio Ramos también, que me lo he saltado, y ahora aquí ya contra Surgical Goblin, su otro ídolo. Vamos a ver si es capaz de ganarle, pero primero va a tener a Pompeyo contra Benihú. Benihú que, como bien le comentaba antes, tiene que estar muy orgulloso de lo que ha hecho. En muy poco tiempo ha demostrado que es un gran jugador y que también no se esperaba demasiado de él. No tanto. Exacto, es otro jugador de ladder. No lo habíamos visto en tantos torneos importantes, en tantos torneos competitivos, pero los está ganando o quedando muy, muy bien en todos ahora mismo. Eso bueno. Al final se ha tomado un poquito la venganza Surgical Goblin de la semana pasada. Vaya venganza, ¿eh? Y vaya venganza con otra de mis maldiciones. He hecho un recital. ¿Sabes cuál es, no? Realmente. ¿Cuál? El otro deck, que es una de esas cosas que no quiero. La curación. Trío curación, eso ya me había librado de él. Ya estaba tranquilo en mi casa descansando, pero no. Ha vuelto y ha vuelto en manos del holandés errante. Surgical Goblin, que lo ha vuelto a traer aquí. Yo me decía Sico ayer, verás que uno mínimo cae. Pues tómalo. Exacto, la curación no es una carta tan mala. Con la bajada de los hechizos puede ser que se utilice cada vez más. Está claro que si se juega, se jugará con ese trío. Y Benihú sí que juega a trío, pero nunca lo ha utilizado con curación. Igual, a ver si le ha inspirado alguna idea esta curación de Surgical y la prueba él también. ¿Tú te acuerdas el primer deck que se jugó con curación? Que le gustaba mucho a Termisfa, por ejemplo. ¿Cuál fue el Sabueso? Sabueso con curación fue lo primero que se jugó, parecía súper fuerte. Pero no tenía, si le gustaba a Termisfa, no tenía mucho sentido. Duras declaraciones que puede encontrarse entre el público seguramente o quizá aquí en el backstage, porque estará con Surgical Goblin preparando el partido de ahora. Bueno, si luego no vuelve a aparecer Naginata mañana, ya sabéis por qué es. Pero tenemos ya los jugadores preparados para salir, así que vámonos ya con este tercer y cuarto puesto. Y ahí está Pompeyo, súper contento, saliendo a escena. Ahí lo tenéis, fuerte aplauso para él. También un fuerte aplauso para Capitán Benihú, que entra también sonriente, que le ha estado muy feliz, ¿no?, con el papel que ha hecho y que mañana todavía tiene mucho más. Exacto, están aquí, los veo con un poquito menos de tensión, ¿no?, que ya, no en sus mismo, respectivas ¿no? semifinales. Ya han llegado hasta aquí, ahora ya es por un tercer puesto, que es diferente, un cuarto que un tercero, pero ya no es tanta tensión de llegar a la final, ¿no? No es la cara de Benihú de antes. Ahora es como ya, bueno, pues un poquito más de dinero, un poquito menos, pero ya no es ese, tengo que llegar a la final, vamos a la final, quiero final, ya no, esta ya es tu final, esta ya es tu final, ya no es la final, así que es un tercer y cuarto puesto. Hay que disfrutarlo, pero también hay que llevárselo.
hay que llevárselo. Ninguno de estos jugadores está claro que va a perder una partida. Quieren ganar todos, absoluta, hasta las canicas quieren ganar. Entonces, lo intentará al máximo. Pues a ver si Pompeyo vuelve a leer. También como leía anteriormente, en el anterior partido lo ha hecho muy bien. El partido de Castellón con Camanus lo ha salido bastante bien, ¿lo hará igual con Benijo? Lo leía muy bien los matchups contra Flovi. Flovi se sabía que iba a jugar sus decks de beatdown, pero aún así no le pudo ganar al final. No, y esa última partida ha sido, vamos, bestial, ¿eh? Tremenda. Sí, tremenda. Eso es lo que marca la diferencia un poquito entre... Ni siquiera fue un segundo, fue menos de un segundo, fue 0,5 segundos, como mucho, 0, nada de ganar o perder una partida, porque estaba claro, si tumbaba la torre, tenía mucha ventaja Flovi, y de eso está en la final. Exactamente, y aparte tenía razón Camanus, realmente impactó a tiempo ese cohete, porque lo hacía adelantado. Si hubiera tirado en la mitad de la torre, a lo mejor no hubiera entrado, ¿eh? Puede ser que no. Es otro factor que tienen estos jugadores mucho en cuenta, ¿no? El posicionamiento de las cartas, dónde las tiras, el timing exacto, porque lo ha tirado justo con 4 segundos, que es más o menos lo que tarda el cohete en entrar. Pero sí que ya tenemos la primera partida de este tercer y cuarto puesto entre Benihu y Pompeyo. Exactamente, Naginata. Aquí tenemos este tercer y cuarto puesto. Me sonríe como un bribón. No sé qué me intenta decir, pero bueno, duermo contigo, así que pórtate, ¿vale? Aquí tenemos Mago Eléctrico y ese Golem de Hielo por parte de Pompeyo, y nos vuelve a mostrar un ciclo como a él tanto le gusta, como le hemos visto durante todo el torneo. Y Benihu de momento no nos muestra demasiado, todavía podemos hacer muchas cosas. Y esa bola de fuego que puede ser bueno, puede recibir bastante daño, pero los esbirros llevan justo a tiempo. Han llegado justo a tiempo, la bola sí que era bastante buena, pillaba a un esbirro y a la máquina voladora, pero ahora lo va a tener complicado para defender Pompeyo, porque ese... Sabemos que ese cazador, si lo pones un poquito lejos, baja las unidades bastante lento. De hecho, Pompeyo es uno de los que ha apostado por este Hunter, por este cazador. Todo el mundo lo ha hecho. Exacto, de los pocos al final. Yo creo que la mayoría de los jugadores no les han gustado las cartas nuevas, sobre todo los Zapis, que no las hemos visto ni una partida aún, ni una. Yo espero. Una. La ha jugado Flovi. La ha jugado Flovi en una partida. Exactamente. Pues, me la he perdido. Lo hemos visto una vez solo, pero el cazador sí que lo hemos visto más veces y muchas veces sí que funcionaba bien. Por ejemplo, ahora se va a enfrentar a un sabueso, el sabueso de Benihu. Quizás sea una carta muy buena contra el sabueso, lo pones en su cara y encima después contra los cachorros, sí. Pues irá muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Benihu como que ponía carita, pero ¿te has fijado? Cuando ha soltado el minero ha hecho sí. No sé por qué exactamente, pero bueno, hay que tener cuidado aquí, que es el cazador de nuestro trabajo. Vamos a ver cómo se comporta contra todo eso. De momento sigue vivo, pero pega muy lento, ¿eh? Es que pega muy lento y mira el daño que están haciendo, ¿eh? Pega muy lento, tan lento que no va bien contra unidades pequeñas que se le acumulan ahí y no, entre que no les da el rango a todas. Ahora y... sí, no. Nada, perdón. Sí. No, que decía eso, que no defiende muy bien unidades que se esparcen, como los sabuesos o como incluso el barril de esqueletos. Entonces, es una carta un poco engañosa a la hora de defender. Defiende muy bien cosas, unidades sólidas, pero cosas chiquititas que se esparcen no tanto. Bola de fuego de nuevo y sigue todavía ese barril de esqueletos directo por la torre. No se va a gastar el tap, va a recibir bastante daño, ojito, porque el daño es brutal. De hecho, casi le cae la torre, 39 de vida. Se va el minero justo a tiempo para acabar, intentar acabar con la torre. El mago eléctrico que va a acabar con él, tiene que aparecer el minero, pero no está tanqueando. Y esto podría ser que nos fuéramos a las dos torres, quedan 88 de vida. Puede pasar cualquier cosa, la otra está 39. Viene la bola de fuego, a ver si le da tiempo a rotar. Se viene el minero, quiere pegar la primera, pero no la segunda. ¡No! Ha pegado la segunda. Pompeyo se lleva por 24 de vida esta primera partida. No ha pegado la segunda y aún no podía tirar el Zap. No. Benihu, que le hubiera dado el empate en la primera torre, no ha podido ser para el jugador español. No. Primera partida para el jugador de México. Por nada. Por poquito. Muy poquito, muy ajustada esta partida. De hecho, bueno, ha tirado la bola de fuego porque la siguiente carta era el Zap, así que tenía que esperar a 4 de elixir, sí, no podía gastarse 2. Entonces, no, al final no le ha dado ni el elixir ni la rotación. Y bueno, se ha llevado Pompeyo.
Sí. Se la lleva ahí por muy poquito y como todas las partidas sean así, al final vamos a acabar muertos. Aquí tenemos ya jugadores que, por desgracia, ya no vamos a tener en sí, esta Gamer Game Masters. Exacto, vemos ahí los jugadores internacionales de esta Gamer Game Masters, que seguramente ahora mismo no nos entiendan unos cuantos, pero sabía que estábamos hablando de ellos, ¿eh? Disfrutando. Sabía que estábamos hablando de ellos y además estaba detrás de ellos Play Experience, ex entrenador de Team Queso, que algo tiene por ahí, ¿no? No lo sé. Tiene por ahí algún equipillo, alguna cosilla, pero no me deja decir nada. Pero bueno, aquí está. Una de las repeticiones, esos duendes, esos esqueletos que era como, bueno, pegan cuatro, sí. Son los que le daban la partida a Pompeyo. Realmente no han hecho muchísimo daño antes y ha sido en un único push donde ha concentrado casi todo el daño Pompeyo. Veíamos ese Hunter, esa última imagen que veíamos de las repeticiones, ese Hunter que, en verdad, paraba todo muy bien, pero al mismo tiempo, muy tarde. Sí. Exacto, como tú decías, qué lento pega ese Hunter. Pues 2.2. Exacto, es así. No va bien contra sabuesillos, que además se esparcen y a veces como tampoco es el más inteligente del mundo. No focusea bien, no dispara al medio para darle a todos, simplemente dispara al que está más cerca. Y si no le da a los otros, bueno, no pasa nada. Ya le dará dentro de 4 siglos más tarde. Bueno, pues de siglo y siglo al final van a acabar apareciendo pues más dragones, porque otra cosa no, pero al final le ha caído la torre y no ha podido hacer nada. Exactamente, ha caído la torre, pero ya está otra vez arriba para la segunda partida entre Pompeyo y Benihu. Benihu que empieza con esos duendes para conseguir un poquito de daño. Me parece una tontería, pero realmente 2 de elixir, 300 de daño, no está nada mal. No está mal y lo mismo. ¡Hala! Oh. ¡Hala! Han escuchado nuestras plegarias y han sacado unos zapis. Pompeyo que se atreve, va 1-0 arriba y dice, va, yo me atrevo a sacar esta carta nueva, que no todos la... De hecho, fue Pompeyo antes. No fue Flobby. Bueno, no nos vamos a acordar, pero fíjate qué es mazo. Espera, estaba mirando a la guirata. Espera, ¿qué? Fíjate qué mazo más troll. ¿Cómo? Nos lleva Pompeyo. ¿Perdón? Un ¿Pompeyo? Chispitas. ¿Pompeyo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le falta el gigante noble. Solo. O sea, es como cuando llevas mini peca y peca, ¿sabes? Es como papá y los hijos. Imagínate. Algo así. El asco, así con todo. Aunque con, hacen. Perdonadme, chicos, pero todo el asco que debe dar eso. Aunque hacen cosas totalmente diferentes, ¿no? Son unas unidades parecidas, son carritos con, así con coche, pero una dispara súper rápido y te va zapeando, lo que por eso se llama así, y la otra te va pegando unos chispazos que no hace falta ni que te zapee. Entonces, ¿tú eres de los que piensa que hay que seguir la tradición y lo que estudia tu padre o qué? Habría que preguntarle al Chispita si está orgulloso de sus hijos. Se lo preguntaremos. Hablaremos con Supercell para que nos haga unas declaraciones. Pero esa bandida también quiere hacer unas declaraciones. Quiere arrancar la torre, pero el minero no le va a dejar. Perdón, quería decir la moto, no la torre. Y no consigue cargar. 1365 aún así en la vida de la torre de Pompeyo. No lo tiene nada fácil. Apenas ha tocado las torres de Benihu. Muy buena defensa aquí por parte de Pompeyo. Pero claro, lleva un mazo bastante troll. De hecho, no tiene una facilidad tremenda para parar a esos esbirros que le molestan bastante al Chispitas. Y esos mineros venenos pues se cargan a los zapis muy fácilmente. Y no le queda nada para el contrapush. No, ahí está. La verdad es que un contrapush con un Chispitas puede ser bastante problemático, pero cuenta con esa bandida que quería cargar. No consigue arrancar la moto. Parece que hace mucho frío y realmente sí hace frío aquí en Madrid. Así que no le está funcionando. No, el golem de hielo lo evita perfectamente. Bueno. Y ahora cambia de lado, va a la banda derecha con esos zapis que ya empiezan a pegar a la torre y ese minero que estaba tanqueando. Ahí está, llega el minero, también los duendes y los esbirros para parar la derecha. El Chispitas que está haciendo de las suyas, se ha pegado ya 3 veces, puede llegar a pegar más porque se va a morir ese mago eléctrico, queda todavía vivo el de Pompeyo, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, se tiene que gastar el zap, aparecen los duendes de frente, aparece también la bandida, acaba justo con él, para que no hagan nada de daño, y la bandida de nuevo que intenta cargar, dashear a la torre, pero aparecen esos zapis para impedirlo, el mini peca, perdón, ese minero que se va directo, también se va el minero por parte de Pompeyo, la bandida que vuelve para atrás, se va en la chiquidancha, aparece el peca directamente en ese puente,
y no está consiguiendo demasiado. Es cierto que está probando bastantes cosas nuevas, Pompeyo aquí, bastantes quiebros y demás, pero no consigue nada. No consigue llegar, a no ser que sea un minero. Con el Chispitas parece una carta totalmente muerta y ahora se le viene un ataque muy grande que lo para, aún así lo para bastante bien con ese tornado, pero no. No puede. No puede con todo. El tornado ya no dura esos 3 segundos, dura menos y no consigue juntar las tropas suficientemente tiempo y acaba perdiendo la partida. Brutal este último push, ya no tenía más elixir, ya no sabía cómo... defender Pompeyo y la desesperada de lanzar todo, de lanzar el minero, de lanzarlo todo, ya no era suficiente. Y al final se lo ha acabado llevando con un gran push. Y por ahí la gente mostrando sus camisetas. Eso, si no me equivoco, era Magic Mario. Hay a lo mejor meto la pata. Hay mucho rojo. Hay mucho rojo porque está todo Neverback, hay gente de Mad Lions, está gente de Kaiju CR, que es uno de los nuevos equipos. Así que hasta que se acerca dices, ¿estos son de qué equipo? Muchísimos equipos, muchísima afición, como estamos viendo en este tercer y cuarto puesto, preparándonos para el plato fuerte, 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 que es esta gran final. Y de momento, la mini final empatadísima. La mini final que, bueno, nos han traído cosas nuevas, esos zapis que querías ver, que no habías visto antes. Exacto, yo los quería ver y los he visto. No funcionan tan bien, sobre todo porque el veneno les hace mucho daño. Claro, tira el minero, sí que defienden al minero, pero a la vez... acaban muriendo a causa del veneno. Y entonces ese minero... te sale un ataque bastante potente por un coste de 3 de elixir. Uh-huh. Porque no te llegan después los zapis. Ya aquí me lo estamos... decía... Perdón, sí. Acá. No, aquí estamos viendo la final de esta partida donde pues, no podía aguantar lo suficiente. Imposible. El tornado no era lo mejor. Y de hecho ese tornado no tenía ninguna sintonía con las tropas. Si tuviera un mago de hielo o algo así... Bueno, era un intento de juntar todo y pegarle con el Chispitas. Sí, es un combo... ¿Que no ha funcionado? Pues también. Pero también. Vamos, es el único sentido que le doy. Si tú le das otro o tienes otro pensamiento, dímelo, pero... No, pero por eso sufría tanto contra cosas aéreas. No podía parar a esos esbirros de 3. Sí que eran unos simples esbirros de 3, pero es que no podía pararlos. Bueno, los simples esbirros de 3 han dado muchas partidas. Y creo que esa gente que está ahí en pantalla te suena un poquito más. Sí, son... ¿Sí? ¿Te suenan de algo? Mis compañeros de equipo. Ahí estaba Juan, otra de las grandes promesas del CR español. Pero nos vamos a centrar ya en la tercera partida entre Pompeyo y Benihú. Benihú de nuevo, otro minerito. Y Montapuerto, soporte de Pompeyo. No nos lo ha mostrado mucho hoy, nos lo va a mostrar ahora. Y tiene un tornado Benihú para complicarle la vida, para activar la Torre del Rey y un caballero para distraer el Mega Smith. Exacto, y pues ya los dos nos han mostrado sus bazas. Benihú, parece tornas cambiadas porque Pompeyo es más un jugador de minero y Benihú es más un jugador de montaborcos y se las han cambiado. Y a ver cómo sale esta partida. Pues de momento bastante ajustada y esas princesitas que realmente tanto me gustan a mí. Me encanta ponerlas en el puente. De hecho, ya me acuerdo que le baneaban la princesa a Benihú y puede ser que fuera por este mazo en concreto. Es un mazo... que también jugaba Z-Temper. Es un mazo parecido, ¿no? Es adaptado al nuevo meta. Sí, bueno, adaptado con guardias. Seguramente tenga la carta que le falte será veneno. Lo hablaba con Temper, que utilizaría este deck en este nuevo meta, que tiene bastante buena pinta. Pero cambiando obviamente los duendes por los guardias están cogiendo muchísimo valor, que también le quitan valor a ese dragón infernal, entre otras cosas. Pero Montaporcos directo por la torre, tornadito, como ya sabemos que va a ocurrir, y esa princesa que va a hacer de las suyas. Aún así, va a conseguir el primer impacto, no ha conseguido el segundo, pero Torre del Rey, que hace su trabajo. Exacto, tiene el counter perfecto, cicla casi igual de rápido que el mazo de Pompeyo, pero tiene ese tornado para parar al Montaporcos, y en el por 2 de elixir esto puede ser determinante. Y uno de los datos más característicos de este meta, que sobre todas las cosas, está el veneno. Pues me parece bastante lógico, porque al final es el hechizo más que más daño hace en relación a su coste, aparte del cohete, pero es que el cohete es un área muy pequeña, es muy difícil de controlar, el veneno es muy fácil de controlar. Ese tornado estamos viendo otra vez como para perfectamente al montapuercos, no da ningún golpe y vuelve al ataque Benihú. Con ese minero directo a la torre, aparece también el veneno, está pegando a la torre y van a acabar cayendo esos guardias, no va a pegar el caballero. Y ese mega esbirro que no va a llegar a ningún lado, lo va a intentar de nuevo, a irse por la izquierda,
A ver cuántos caen. Llega el veneno también. Todavía podría llegar. Ya ha pegado también la princesa. Es que realmente si le tiras todo solo el tornado, llega. Pero con algo más que tienes ya no va a llegar. Pero atención porque llega el minero. El minero que está haciendo bastante daño. Podría llegar también el caballero. No va a impactar el caballero. Aún así la torre que está muy tocada. Se la va a dejar a 606 de vida. Un par de mineros venenos más se puede acabar. Así que Pompeyo tiene que ir con todas. Vuelve de nuevo. Ahí está con ese tornado, con ese veneno. Los venenos que sí que están haciendo daño. Pero realmente muy complicado. Está siendo muy rápido Benihu con esos murciélagos. Da igual si lo acompaña con el golem de hielo o sin. Vemos que siempre al ver un golem de hielo, al ver un indicio del ataque de Pompeyo, él siempre pone como ahora esos murciélagos. Y después, en el momento justo, antes de que llegue a la torre, tira ese tornado y ya es imposible. Es imposible y además está tiro ya de veneno. Aún así va a tirar a la princesa. Si cae la princesa sería partida. ¡Ha fallado el veneno! ¡Ha fallado el veneno! ¡Atención, señoras y señores! Benihu ha fallado el veneno y ese tronco para igualar un poquito las cosas, ¿no? No he entendido muy bien, pero poquito porque el espíritu de hielo es bueno y el golem también, aún así se está yendo, puede llegar a pegar a la torre, vamos a ver si lo consigue. No, no ha llegado a pegar a la torre. No ha conseguido pegar a la torre, pero ahora sí que sí, a pesar de ese error, llega el veneno, se va a llevar Benihu la segunda partida, pone cara de mamasita lo que acabo de hacer, pero bueno, ha ganado igual. Ha ganado igual. Realmente tenía mucha ventaja. Tenía un mazo que lo paraba muy fácil al mazo del rival. Ese montapuercos solo llegaba si él quería, pero siempre lo hacía, ya digo, a destacar cómo defendía el montapuercos. Siempre tiraba los murciélagos, le daban algún golpe al montapuercos y después, en el momento exacto, tiraba el tornado. Y justamente siempre estaba la princesa en el lado contrario para que no le tocase el veneno pegándole al montapuercos. Uh-huh. Y bueno, hay que tener cuidadito con esos errores. Obviamente aquí pues no ha importado para nada. No. Pero ¿te imaginas que mañana en Superliga perder por ese error tiene que ser un palo muy grande? Imagínate cómo te quedas de tilteado, de enfadado, de rabia al mundo y cuántos móviles vas a necesitar. Porque a ver, yo no rompo uno, yo rompo tres. Los de tu equipo, ¿no? Sí, tiro, vamos, lo tiro todo al suelo, tiro el atril, me tiro al público. Les has fastidiado la eliminatoria y encima les rompes los móviles. Qué mala persona eres. Yo, malísima. Soy la peor persona que existe en este mundo. Persona, persona. Es que tienes que decirlo en modo chulo. Entonces la E ya no se dice E, ¿no? Es como en catalán. El catalán es un idioma chulo, dice. Yo digo Carles, pero vosotros decís Carlas. Bueno. ¿No? Ahí como si fuera una A. Yo no la distingo, vosotros sí, obviamente tú no eres catalán, pero supongo que después de tantos años ya te enterarás perfectamente. Yo sigo sin entenderlo todavía, pero aquí vemos ese final de partida donde pues, el veneno se la llevaba. Sí, a pesar de fallar el primer veneno, acertaba el segundo. No era tampoco tan complicado, acertaba, ponía bien el segundo y con eso se llevaba la torre. Ya digo, partida muy buena, muy de libro de Benihu. Siempre tenía la princesita en el lado contrario al que le atacaban. Siempre tiraba el tornado bien. Poco que hacer para el jugador mexicano. Pues sí, 2-1 se pone ya a puntito de acabar esta eliminatoria en caso de que vuelva a jugar. Madre mía, a ganar Benihu. Exacto, match point en ese. En esa lucha por el tercer lugar y ya empieza la que podría ser la última partida entre Benihu y Pompeyo 04. Uh-huh. Esos murciélagos que son buenos, aunque los que acaban cayendo. Tenía que estar Shelza, está el minero también para atacar. Es eso, que creo que la gente no está muy acostumbrada a que el barril ahora explote y haga daño. ¿Verdad? Hemos visto que ha tenido que gastar el zap también. Y a ver, el cañón con ruedas no se ha fijado en los guardias y suerte que ha tirado el espíritu de hielo, que si no, podrían haberle hecho bastante daño. Un destrozo iba a hacer ahí, como puedo hacerlo ahora también. Ese cañón con ruedas va a aparecer con Infernal junto a la bandida para intentar defenderlo y con ese zap, pues, todo lo que teníamos detrás. Lo ha defendido perfectamente y ya ha quedado entero ese dragón infernal. El dragón infernal tiene toda la vida, la bandida no ha podido salir con ese hilo de vida. Pero esa torre de Tesla de Benihu, que es una carta que hemos visto que le encanta, la utiliza en muchísimos mazos. ¿A quién no? ¿A quién no? Es la torre defensiva por excelencia. Y Benihu abusa mucho de ella, la pone en muchísimos mazos. ¿Quién nos iba a decir, no? Hace un tiempo que el Tesla iba a ser por excelencia lo que iba a reinar, pero cuidadito aquí, que se tiene que gastar el zap, lo hace muy bien. Zap buenísimo. Y también, ¿quién nos iba a decir que vamos a ver un montón de chozas de duendes baneadas? Exacto. Pero ahora estamos viendo
Pompeyo que utiliza este minero. Los dos jugadores van con minero control. Hemos visto que el Montaburgos igual ya no está tan fuerte. Y ese barril que explota yo creo un poco antes de hora. Pero igualmente tendrá que utilizar algo Benicú, porque venía detrás camuflada una bandida. Y ha sido un minero lo que le quita un ataque realmente a Benicú. Exacto, pero este a cambio lo ha adivinado, entonces uno por uno. Bueno, al final ha llegado a pegar, ha pegado un par de tortas. Ese minero por parte de Benicú ni tan mal. Exacto. Y ahora vemos ya la última carta que le faltaba a Benicú, ese veneno que va a desgastar un poquito más la torre. Y seguramente a Pompeyo, de hecho, le falte la misma carta, le faltará ese veneno que aún no ha tenido ocasión de, para tirarlo, pero a falta, cuando ya va, se vaya acercando ese por dos de elixir como ahora, ya que lo va a utilizar. Ahí está, le vuelve a gastar el zap, vamos a ver con qué conecta. Con un espíritu de hielo que le dice, hola, no puedes ir a mi torre, así que eso es lo que ha hecho, le ha hecho caso. Un buen chico, ese dragón infernal, está domesticado. De nuevo está, pues, partida bastante tranquila, aún así, Pompeyo, que está consiguiendo llegar más con los mineros, mientras que se va de nuevo por la torre, ahí está, empieza a impactar, aparece también el veneno, de momento, que ese barril se va directo a la torre, puede llegar por lo menos a impactar el daño de muerte, ahí está, lo hace, pero el stab le cae perfecto, muy bueno stab, estamos viendo ahora, hemos visto algún error en anteriores partidas sobre este zap. Tempest, sí. Por ejemplo. Aún no es una carta que la gente tenga tan controlada, pero parece que Benicú, entre ayer, que ya lo vio, que se jugaba muchísimo y ha tenido tiempo para perfeccionar la mecánica del zap. Y ahora lo ha tirado, ahora sí, ¿ves? Ahora lo ha fallado un poco, sí, se han separado los esqueletos y ha pegado algún golpe. Ha pegado un poquito, pero se vuelve de nuevo al ataque Benicú. Minero que aparece, minero que va, minero que viene. Al final se acaba encontrando con la bandida. Su amiga de los lados oscuros, pero está pegando el cañón. Está pegando el cañón, ha hecho bastante daño, pero la bandida ha recibido todo el daño y este minero que se lo ha adivinado. Importante. Importante adivinar todos los mineros ahora para Benicú, que tiene casi la mitad de la vida. Ahora menos incluso, va a tener menos de la mitad de la vida que su rival. Entonces va a tener que atacar más, atacar mejor y defender también mucho mejor. De momento ese minero lo está consiguiendo, aparte el veneno para acabar también con la bandida. De hecho acaba con ella gracias al cañón, el cañón que no va a hacer nada de daño, por lo menos en la torre, aunque va a acabar con esos guardias. Minero que se va de nuevo, se va a encontrar con un cañón en la cara, pero atención porque llega el veneno y esto puede ser importante. A ver si lo falla, porque va a caer... No, no lo va a fallar, aún así está a tiro de veneno. Exacto, perfecto. Ahora mismo Pompeyo solamente tiene que ciclar su rotación, que ya sabemos que no es nada barata, nada cara. Y podría ser el final de esta partida. Ahí está, no llega bien ese minero, empieza a impactar, también hay el veneno y Pompeyo va a poner el 2-2. Nos vamos a ir a la quinta partida de este tercer y cuarto puesto entre Benicú y Pompeyo. Pues partida que va a decidir este tercer puesto de esta Gamergy Masters. Un torneo que ha cambiado mucho desde su primera edición. Sí, la verdad es que sí, también ha cambiado mucho el juego, también ha cambiado mucho el competitivo y han cambiado los casters. Bueno, yo no. Tú no, tú no. Yo no, yo me mantengo. ¿Qué pasará en la tercera? ¿Nos deparará algo nuevo? Vale, no voy a cantar aquí, que no quiero que llueva de camino al hotel, que no es plan. Igual cantas tan bien que pillan el copyright. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo canto bien? No creo. O sea, ya con los gallos que me mando a veces aquí casteando. De hecho, me escuchaste ayer cantando en la ducha. ¿Qué dices? No mientas. No ha pasado eso. No, no os creáis. No os creáis todo lo que dice Siki. Madre mía. Qué bonita esa ducha. Está bien. El hotel, la verdad es que sí que está muy bien. Qué bonita la eliminatoria, Siki. La eliminatoria. Estamos viendo. Es que, ¿qué más me quieres contar de este matchup? Ya lo has dicho todo. Es que hablas son tan dos, bien. Dos, ¿y ahora qué decimos? Dos mineros venenos. Pues el que cicla más rápido y aprovecha mejor su ciclo gana. Y hemos visto que el barril de esqueletos al final lo paran bastante fácil, pero aún así se sigue utilizando. No le veo tanto sentido, la verdad. De Benicú ha perdido un par de rotaciones de ataque. Tiene que gastar mineros en defensa y eso, bueno, pues es lo que ha marcado seguramente la diferencia más grande de daño de las torres. Obviamente podía haberla ganado igual Pompeyo, pero ahí está. Vemos una de las pocas repeticiones que hay. Ahí está la bandida cargando hacia la izquierda y ese minero que se iba directo a por la torre. El minero por parte de Benicú que llegaba tarde. No había nada y que aquí hacer. Se acababa la partida. Estaba 2-2. Sí, estaba simplemente un veneno, no había nada que hacer. Y 2-2, como tú bien dices, última partida de este tercer y cuarto puesto. Y puede pasar de todo. Han tenido los dos jugadores, creo que han tenido altibajos en esta eliminatoria. Pompeyo nos mostraba un mazo un poquito más troll.
no creo que, sí. No creo que venga otra vez con algo similar. Vendrá con algo seguro y puede pasar de todo. No es el momento, pero puede ser. Vamos a ver, porque comienza ya la quinta partida de este tercer y cuarto puesto de la segunda Gamer Game Masters, organizada por la LVP, y va a estar entre Benihú y Pompeyo. A ver, ¿qué? ¿Habías apostado por alguno? En este último ya no había apostado por ninguno. Realmente no se juega tanto. Yo creo que los dos jugadores no tienen tanta tensión. Y Benihú, los dos yo creo que ya han ganado, ya han hecho un muy buen papel. Y queda por ver cómo acabará este tercer y cuarto puesto. Sí, de momento volvemos a ver otro minerito. Volvemos a ver otro minero por parte de Pompeyo, y seguramente sí que es la carta que también le falte a Benihú. Seguramente también es el mazo que ya nos mostró antes en la última partida que ganó. Y Pompeyo pues nos traerá un mazo de minero control, pero con otra cosa. Se está viendo muchísimo, yo creo, en este torneo. Y mañana yo creo que también se va a ver mucho minero control, por lo que tú decías también, porque el veneno está muy fuerte. Porque han nerfeado al montaporcos, que era la segunda carta que más se jugaba, y nos cansaremos de verlo. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Además, se está jugando muchas cartas de apoyo ahora, como guardias, como murciélagos, que van realmente mal contra el veneno. Entonces, este tipo de mazos pues las favorece bastante. Pues... aquí estamos, partida muy tranquila, minero por ambas partes. Peca, esta vez vamos a ver un peca por parte de Pompeyo. Ha ido un poquito más estándar esta vez, sí, como tú bien comentabas. Y Benihú, pues que vuelve al deck de antes. Entonces suponemos que la última carta es un tornado. Suponemos que sí, que no ha tenido ocasión de momento. Los mineros que han tirado han sido bastante cerrados. Entonces, a la mínima ocasión que tenga, le va a tirar el tornado al minero y va a activar la torre central. Y el P.E.K.K.A., sinceramente, yo creo que lo va a parar fácilmente con esos guardias, con ese caballero. Incluso los murciélagos lo bajan muy rápido y no va a ser un gran problema. Yo de Pompeyo ni siquiera sacaría ese P.E.K.K.A. porque no le va a ocasionar problemas a venir. Tú aquí obviarías en la rotación ese P.E.K.K.A., ¿no? Claro, iría como ahora está, bueno, como ahora está haciendo Benihú, tirando el minero, haciendo poco a poco el chip damage, el daño progresivo, y apoyándolo con algún veneno. Y yo creo que la tiene bastante favorable y de cara Benihú, a falta de estos 10 segundos que quedan. Ahí está, vamos a entrar en el por 2, quedan 10 segundos, lo estamos viendo, el veneno que no es malo, llega también el minero por parte de Benihú, que empieza a impactar en la torre, esos duendes que no llegan, ese pega que todavía sigue vivo, pero no va a conseguir llegar a pegar a la torre. Lo que sí que puede llegar a pagar serían esos duendes, aunque aparecen los guardias, minero que se va de nuevo, y cuidadito porque los guardias, que no le queda muchísima vida, llega el minero para defenderse de la bandida. Menos mal, si no habría tenido problemas, princesa para hacer un poquito más de daño, a ver si la consigue defender. No, no la va a conseguir defender porque se marca un buen zap. Muy buen zap que pillaba a la princesa y a los murciélagos, y no le dejaba opciones a la princesa a pegar el segundo golpe. Y vuelve Pompeyo con P.E.K.K.A. desde atrás a ver cómo nos va a atacar Benihú. Lo va a distraer con... lo pilla perfectamente, muy buen predict por parte de Pompeyo con esa bandida. Aunque el veneno ya está haciendo bastante daño, ha dejado la torre a menos de 900 de vida, y va a ser una de las últimas chances de Pompeyo de intentar, con doble P.E.K.K.A. en el mismo carril, de intentar acabar esta partida a favor del mexicano. Pues, señoras y señores, tenemos un doble P.E.K.K.A. Estos dos hermanos se van a intentar llegar, cuidadito, porque está la princesa, y para intentar acabar con todas las tomas pequeñas. Pero lo que importa son las grandes, y van a hacer muchísimo daño. Atención, porque todavía tiene mucha vida, aparecen de nuevo los guardias. No está pegando a ninguno, ahora puede pegar. El P.E.K.K.A. que va a impactar la primera, el P.E.K.K.A. que impacta la segunda. Pompeyo, que se lleva el tercer puesto al final. Pompeyo va a acabar tercero de la Gamergy Masters en este último instante. No con uno, sino con dos P.E.K.K.A.s. Ha llegado a la tercera posición. Pompeyo acaba ganándole a Capitán Benihú. Vaya final de infarto que acabamos de vivir aquí en la Gamergy Masters, Naginata. Y sí, este tercer y cuarto puesto concluye con Pompeyo vencedor.
podía pasar de todo, ya lo hemos dicho, tercer y cuarto puesto. Y al final se lo había llevado Pompeyo con ese muy buen ataque en esa última oportunidad, porque la torre, su torre estaba a muy poca vida, estaba prácticamente a un ataque y una rotación más de Vereno. Y ahí se podía haber acabado todo. ¿Tú no querías pecas? Toma dos tazas. Sí. Toma dos tazas. Y por final... la misma línea, por todo. Sí, muy buen ataque ha montado. Realmente ha conseguido dos, porque realmente ha aguantado mucho tiempo en la arena, en la parte de la arena de Pompeyo. O sea, al final ha metido el segundo y eso sí que ya, teniendo las tropas, por mucho que tenga realmente pues, esos guardias y demás, no es suficiente para parar dos pecas, porque tiene también una bandida, está pegando el minero y al final era imposible de parar. Sí, al final no le daba el elixir, había muchísimo elixir, tenía los dos pecas, tenía el mago eléctrico, había tirado el veneno además ofensivo, no podía hacer gran cosa con la bandida. No, ataque imparable con tan poco elixir de Benihuque, igual se arriesgaba un poco en su último ataque y al que no conseguía hacer el suficiente daño y se quedaba atrás. Ahí está, esta aquí. Partida que acababa sí. Por el veneno, la partida que Benihuque fallaba el veneno. Aquí vemos uno de los tantos ataques de este minero. Porque hemos visto la mayoría de partidas con este deck. Aquí vemos cómo se gastaba el minero, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado antes. Fallaba el minero aquí, Benihuque no le daba tiempo. Nah, se acababa llevando la partida. Exacto, igualmente estaba un veneno. No podía hacer gran cosa. Y aquí vemos el último ataque de la última partida, que ha sido realmente la más emocionante de todas, donde estaba muy igualada, la tenía Benihuque casi controlada, pero Pompeyo en un buen contrapush final consigue poner dos pecas sobre el tablero y ganar la partida. Es que dos pecas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y mira que tenía muchos recursos, Benihuque tenía los guardias que en cargarse cada guardia un peca tarda dos golpes, entonces, sí. Seis golpes y pega, y el peca no es que pegues lo más rápido posible, no es la unidad más rápida. No, la verdad es que no, pero tampoco tan lenta como el cazador. No, el cazador es otro mundo. Es otro mundo. Bueno, pues esto ha sido el tercer y cuarto puesto. Finalmente, se lo ha llevado Pompeyo, tercera posición, y lo tenemos ya en escena con Axel, a ver qué nos dice. Aquí estamos con Pompeyo, una vez más, al final, celebrando ese tercer puesto. Llegas a este momento y al final, pues, irte con un tercer puesto, pues es lo mejor, ¿no? No es nada mal el tercer puesto, o sea, podría haber llegado a la final, pero estoy conforme con el tercer puesto. Bueno, la pregunta es, ¿los zapis valen para algo o no? No, ya. Son muy inútiles, no los usan. Bueno, ya lo habéis oído. ¿Tienes algún mensaje para toda esa gente que te ha estado apoyando desde casa, desde México? Para toda esa gente que te ha apoyado, al final no ha podido ser, pero bueno, te vas con una victoria, ¿no? Al menos ese tercer puesto. Sí. Muchas gracias por todo el apoyo a mis seguidores de Twitter, a mi familia, a mis amigos y a todo el país de México que me está apoyando. Muchas gracias. Y la última pregunta ya sobre la final, ¿quién ves favorito? Porque Surgical está arrasando con todo, pero claro... tú has perdido anteriormente contra tu rival, así que ¿cómo lo ves esa final? Yo creo que Surgical va a cerrar el año con una victoria. Pues bueno, ya lo habéis oído. Desde aquí, Pompeyo, que al final termina en esa medalla de bronce, tercera posición para él. Pues eso es, ahí está, tercera posición. Nada mal, se va contento, ¿no, dice? Bueno, pues he llegado hasta aquí, me llevo una tercera posición, me llevo un dinerillo. Y ni tan mal. Otro podio aquí para Pompeyo. Otro podio, otro título. Ya sabemos que tiene muchos, pero son más títulos internacionales. Mejora su historial, digamos. Y le esperamos aquí el año que viene. Y bueno, tú quiero que me cuentes rápidamente. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Surgical o Floby? Rápidamente, Surgical. Vale, bueno, pues muy bien. Yo creo que también Surgical va a ganar. Creo que Floby lo ha hecho fenomenal, espectacular. Yo creo que a Surgical ya intentar sorprenderle ya es más complicado. Surgical sorprenderle, yo creo que no le va a sorprender porque Floby no ha sorprendido a casi nadie. Ha baneado la misma carta, ha jugado los mismos decks, pero yo creo que Surgical puede que haya preparado algo más contundente que los anteriores rivales de Floby. Sí, realmente tiene la misma lectura que ha tenido Pompeyo. Se lo podría llevar, pero vamos a ver qué nos dice Benihuque, que ya está aquí con Axel. Aquí estamos con Benihuque una vez más. Al final no ha podido ser esa cuarta posición, pero me decías justo antes ahora de la entrevista que sigues contento. Sí, yo sigo contento. Realmente es la cuarta posición. Y no sé, es mi primera Gamergy, además la Masters, y no sé, quedar de 16 personas el cuarto, habiendo jugado contra gente como Pompeyo, Surgical, Donkey Kong, Migueliño, me parece un muy buen puesto. Y no sé, sigo contento con el trabajo hecho, el nivel dado. Las últimas partidas contra Pompeyo han sido un poco troll. Estaba, no sé, un poco raro, ¿no?
y poco más. Bueno, preguntarte ya sobre el día de mañana, cerramos el capítulo de Gamers y Masters y preguntarte para el día de mañana, ¿cómo te ves? Te lo hemos preguntado antes, pero ahora ya sí que hemos cerrado Gamers y Masters. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves al equipo? Habéis dicho que habéis trabajado mucho, pero ¿cambia mucho el levantarse bien o mal un día como mañana? Porque al final hay equipos que os levantáis un día increíble y lo ganáis todo. Sí, no, depende del día porque, bueno, Clash Royale es un juego un poco que depende a veces mucho del azar y de la suerte y tal, pero no sé, en general yo creo que con lo que nos lo hemos preparado podemos dar un buen papel y, no sé, estar bien y... Por último, dame un resultado. ¿Cómo crees que va a quedar esa final? ¿Esa final? ¿De Surgical contra...? 3-2 para Surgical. ¿3-2? Sí, 3-2. Pues bueno, ya lo habéis oído, 3-2 es la predicción que tiene aquí nuestro compañero Benihu, así que, bueno, nos queda poco ya para disfrutar de esa gran final. Exactamente, nos queda muy poquito hoy, solo nos queda esa gran final entre Flovi contra Surgical Goblin, jugador reconocido contra la sorpresa de la Gamers y Masters. Tenía que haber una sorpresa, tenía que haberla, y ahí la está, ahí la tenéis en este bracket, en la final, jugador alemán contra Surgical Goblin. Y creo que vamos a tener por ahí a Sergio Ramos y sí, a Shocking, ¿no? En un showmatch. Algo así, me acaban de comentar, pero una creo entrevista. Que es más una entrevista. Una entrevista, vale. Tú es que lo quieres ver jugar, yo quiero echas ver, de menos a Shocking, Yo a los jugadores los quiero ver jugar y alguien como Shocking, que no lo haya visto en dos días, pues claro que lo quiero ver jugar. Pero bueno, vamos allá a centrarnos en esa final. Flovi, ya sabéis, jugador de Team Clash, jugador alemán, que venía un poquito de sorpresa con ese tercer clasificatorio ganándole a Shocking. Y Surgical Goblin, jugador que ya todos conocéis, que ya nos hemos repetido muchas veces, que ha ganado un montón de cosas. Así que no me voy a repetir realmente lo que ha ganado Surgical Goblin, jugador de Team Queso. Sí, pero sí, yo lo planteo como una final de la revelación del torneo, podríamos seguro, sí, porque sí. Nadie se lo esperaba que estuviera en la final contra el gran favorito de todos, siempre, a no ser que Surgical pierda un año todos los torneos, yo creo que seguirá siendo favorito para todos. Y esto es lo que vamos a ver. Es muy difícil quitarle ese encasillado que tiene, pero tenemos a Shocking. A ver qué es lo que nos cuenta, Axel. Aquí estamos con Shocking. Te quería preguntar, porque lo hablábamos antes en backstage, sienta mal, ¿no?, ser un jugador como tú, que además tienes una gran trayectoria, al estar aquí y no haber podido disputar esta Gamers y Masters, ¿no? Siendo competidor como eres tú, da un poco de rabia, ¿no?, me imagino. Sí, la verdad es que tengo un poco de impotencia porque tengo muchas ganas de jugar a la Gamers y la vez pasada quedé tercero y esta vez no pude clasificarme. Perdí en el clasificatorio 2-1 contra Flovi. Y nada, a ver la siguiente. ¿Cómo ves esa final? Juega tu compañero Surgical Goblin contra Flovi, que es el que te eliminó. Conoces a los dos. ¿Cómo ves esa final? Yo siempre he dicho y siempre diré que Surgical es el mejor del mundo y yo creo que la final es para él. ¿Crees que va a ganar? Dame una predicción. ¿Te atreves a darme una predicción? 3-1 para Surgical. Y luego mañana, ¿cómo os veis? Porque Surgical decía que se veía muy confident, que estabais súper confiados, que habéis entrenado mucho. ¿Crees que os lo podréis llevar mañana? Sí, la verdad es que esta semana y en general llevamos muchísimo tiempo de entrenamiento y estamos muy preparados para mañana. Bueno, pues muchas gracias, Shocking. Ya lo habéis oído, están muy preparados para mañana, pero todavía nos queda cerrar este episodio que es la Gamers y Masters con esa gran final. Exactamente, que ya después de esta final es lo que nos va, lo que nos atañe, ¿no? Pero de momento todavía vamos a tener a Sergio Ramos, que también nos va a dar unas declaraciones. Sergio Ramos, que, bueno, no le salía tan bien este como el de la Crown Championship. No, en este se le veía que aún no había asumido muy bien este meta, jugaba mazos un poco antiguos y no le salía nada bien. De hecho, creo que perdía, ¿no?, contra Flovi. Que Flovi igual es que es muy bueno también y le ha ganado con mucho mérito al campeón del mundo. Tener cuidado, hay que atarlo bien, no vaya a ser que comiencen los fichajes. Ya tenemos a Sergio Ramos aquí en escena también con, ¿cómo no?, con Axel. Aquí estamos con Sergio Ramos. Bueno, Sergio, al final Flovi se ha llevado por delante a ti mismo y a Pompeyo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Es como el underdog que nadie esperaba y ha salido así del ladder. En verdad no lo esperábamos, pero qué bien por él. Y bueno, va a ser la final buena. La verdad, se tiene que cuidar Surgical porque es muy bueno. ¿Tú cómo crees que va a quedar esa final? ¿Te hubiera gustado, primero, antes de preguntarte cómo crees que va a la final, ¿te hubiera gustado enfrentarte a Surgical en una final, en una hipotética final?
Sí, yo creo que hubiera sido muy interesante y hubiera quedado mucho hype. Ahora sí, ¿cómo crees que va a quedar esta final? 3-2, pero se tiene que cuidar Surgical y no confiarse porque es muy bueno. Bueno, pues ya lo habéis oído. 3-2 también por aquí. Las predicciones que están bastante igualadas, creo que va a ser un partido muy igualado esa gran final. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que mínimo un 3-2 vamos a tener. Yo creo que el 3-2 mínimo, está ahí. Mínimo. Y si no, al desempate. Mínimo. Y mira, después en la cuarta partida va a haber un empate y van a tener el mismo daño a las torres y aquí ya va a sufrir la catombe esto. No, a ver. Lo digo porque creo que sí que realmente van a llevarse alguna partida ambas. Y bueno, aquí tenemos el bracket, Naginata. Aquí tenemos todo el repaso del bracket. Ya se ha decidido el tercer y cuarto puesto, que solo ha llevado Pompeyo, el jugador mexicano. Y ahora tendremos la gran final entre Flovi y Surgical Goblin, que es el resumen final de todo este bracket de los 16 jugadores clasificados a esta Gamergy Masters. Y lo tendremos aquí en unos minutos. Pues aquí tenemos otra cosa. Aquí tenemos unas piezas de dominos y unos combos fabulosos que me voy a comer nada más diga adiós, pero todavía no lo voy a decir. Tenemos primero un combo de pollo buenísimo. Antes me he comido uno y estaba tremendo. Y además tienen una nueva masa, una masa de otro nivel, que es la masa artisan. Una masa hecha de aceitunas y con aceite de oliva, que la verdad, soy bastante reacio a cosas nuevas con las pizzas, pero está buenísima. Y cómo no, por si lo preferís también, aquí tenéis esta pizza. Uy, no, huele demasiado bien. Voy a cerrarlo bien, también no he enseñado demasiado. Ahí está, le voy a echar un vistazo así rapidito. Tiene buena pinta, la verdad, pero hay que recordaros una cosita, que nosotros tenemos aquí nuestros tres productos. Vosotros también podéis tener vuestro 3x1 con el código de P4Pizza, como siempre. Así que ya sabéis, si tenéis hambre, no dudéis en reservar vuestras tres pizzas, que, bueno, nosotros... Nosotros y las tiene Shiki. No. Se conmigo. Nota que están buenas. Tú te vas a venir las ahora compartimos, conmigo. Las compartimos. Que, madre mía, es que mira, tú mira esto, ¿eh? Mira, no lo voy a enseñar porque os va a dar demasiada hambre. Pero bueno, mientras nosotros nos comemos estas pizzas, nos vamos a preparar para la gran final entre Flovi y Surgical Goblin. Nos vemos en unos instantes.